Por una cabeza es un clásico y popular tango compuesto por Carlos Gardel con letra de Alfredo Lepera. Hace referencia a las carreras de caballos y al fanatismo que se crea en torno a estas competencias y sus apuestas, y también al paralelismo con las relaciones con la mujer y la vida. La expresión por una cabeza es usada en la jerga hípica, donde de los caballos que ganan las carreras de modo muy ajustado, se dice que ganan por una cabeza. Y el tango menciona cómo los hombres pueden perder la cabeza, pero por la cabeza de una mujer. Tango Bar es la última película realizada por Carlos Gardel. Dirigida por el austriaco John Reinhardt, fue coprotagonizada por Rosita Moreno, Enrique de Rosas y Tito Luciardo. Se filmó un mes después de haber filmado El día que me quieras. La película fue estrenada el 5 de julio de 1935 en Nueva York, pocos días después de que Gardel muriera en el accidente de aviación. Gardel canta los temas Por una cabeza, Los ojos de mimosa, Lejana tierra mía y Arrabal amargo. En estas últimas dos películas se registra el canto en vivo, eliminando el doblaje tradicional en postproducción, y además iban enfocadas al público de los países de habla hispana, alejándose de los estereotipos europeo-norteamericanos y también del tono porteñista. El argumento es un policial romántico que gira alrededor de un apostador a las carreras de caballos, Gardel, quien pone un tango bar en Barcelona, y una ladrona de joyas, Rosita Moreno. La acción comienza a bordo de un vapor. Laura Montalbán es la ladrona que cuenta con la complicidad del comandante Cerrillo. En ese viaje, Ricardo Fuentes, interpretado por Gardel, se interesa en ella, pero descubre lo que está ocurriendo. En un momento, socorre a Laura en una situación difícil al ocultar una pieza robada en su caja fuerte y convencer a la policía de su inocencia. Por otra parte, Scent of a Woman, en español Perfume de Mujer, es una película norteamericana que cuenta la historia de un estudiante que consigue un trabajo como asistente de un coronel retirado, ciego e irascible. Se trata de una segunda puesta en escena de la película italiana de 1974, llamada también Perfume de Mujer, que en italiano es Profumo di Donna. Aunque hay bastantes diferencias en la trama, ambas películas cuentan la historia de un militar ciego, pero para los fines de esta historia, en la segunda hay una escena en un restaurante donde Frank, aunque ciego, baila el tango por una cabeza con Donna, una joven con quien había hecho una cita. Esta escena ha sido descrita como espectacular y se ha convertido en un clásico.